振り切れない。1本目に比べて数段速いこのペースについてくる。この2本目、藤原がついていければ後半に行くほどこっちに有利な材料がある。それが何だかわかるか？え、いや、さっぱり何のことだかわかんないですけど。ケースケは？俺は大体わかってる。え？駆動方式の違いだろ。 FR なら車を加速させるのはリアタイヤの仕事だけど、 FF は突っ込む時も加速する時もフロントタイヤだけを酷使する。ただでさえフロントタイヤに負荷がかかるダウンヒルアタックだ。前輪駆動の EK9 は先にタイヤが苦しくなる。レッツドゥイット。1本目でケリをつけられると思って無理なラインから強引に行き過ぎた。とんでもないミスだったぜ。余計な負担をタイヤにかけてしまった。レブ縛りをしたのは撹乱戦術だ。あれほどの実力者なら前を走る車の戦闘力を正確に把握することができる。つまり抜けると判断して短期決戦を仕掛けてくる。タイヤとブレーキを余計に消耗するってわけか。すげえな兄貴、あの2つのアドバイスにそんな深い目論見があったなんてな。重要なのはこれからだ。86のタイヤもそう長くは持たない。残されたわずかなチャンス、あいつがものにできるかどうかだ。やっぱり気のせいじゃない。向こうのツッコミが急に鈍くなってきた。タイヤか。タイヤが熱だれ起こしてるな。今ならまだこっちのタイヤは手応えがある。この速い EK をぶち抜いて終わらせるぜこのバトル。兄貴ならこの状況でどこに突破口を見出す？どこの峠でもきっちり攻め込めば攻め込むほどどうしてもギア比の合わないポイントがあるだろう。例えばコーナーへ向かって加速している途中にギアを1段上げるかどうか迷ってしまうようなポイントが。あ、それならわかりますけど、タコメーターはレッドゾーンなんだけどギアを入れ替えて加速するほど距離がないっていうか、そういう時は何にもしないでじっと我慢して待ちますけどね。辛いんだよなあれ。加速も減速もできない金縛りみたいなもんですよね。そうか、そういうことか。分かったぜ兄貴。 EK9 のエンジンよりさらに高回転型の86のあのエンジンが切り札になるんだろう。トップエンドの2000回転を封印して相手に見せなかったアドバイスの本当の狙いはそれだったのか。なんだと。一番得意なブレーキングで逆にこの俺が抜かれた。
Sigue aguantando a un ritmo muy superior al de la primera vuelta. Está claro que si Fujiwara aguanta, contaremos con ventaja para la segunda mitad del recorrido. Sabéis por qué lo digo, ¿no? No tengo ni idea, pero me gustaría saber por qué lo dices. ¿Y tú, Keisuke? Yo sí que sé por qué lo dices. Por la diferencia entre tracciones. Con tracción trasera, las ruedas de atrás soportan mejor la aceleración. Pero la tracción delantera desgasta los neumáticos de delante por la aceleración y también las curvas. Para empezar, las bajadas erosionan más las ruedas delanteras. Así que el EK9 será el que empiece a quedarse antes sin neumáticos. ¡Maldita sea! Creía que podría ganar en la primera vuelta y forcé demasiado el coche con movimientos inútiles. Menudo error he hecho. He cargado los neumáticos para nada. Os lo explicaré de otra forma. El objetivo de limitar las revoluciones era en parte para molestar al rival. Un buen conductor puede percibir el nivel de su rival conduciendo detrás de él. Si cree que puede adelantar, forzará mucho el coche para terminar antes. Y así desgastará aún más los frenos y los neumáticos. Sí. Menudo plan te has montado, hermano, y pensar que esas dos instrucciones tenían un objetivo tan calculado. Pero lo importante empieza ahora. Los neumáticos del 8-6 tampoco durarán mucho. Todo depende de que Fujiwara sepa aprovechar esa ventaja momentánea. No son imaginaciones mías. Sus curvas han dejado de ser tan precisas. ¿Serán los neumáticos? Se le habrán empezado a desgastar. Los míos aún tienen bastante agarre. Puedo adelantar a Leka y terminar la carrera. Lo haré. Entonces, contando con esos factores, ¿dónde intentarías adelantar? En las carreteras hay zonas donde al ir muy deprisa cuesta más encontrar el sitio adecuado para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Por citar un ejemplo, una de esas zonas es el punto donde decides si cambiar o no de marcha al dirigirte a una curva. Sí, ya sé a qué te refieres. Como cuando estás en la zona roja, pero no hay espacio para cambiar de marcha y acelerar. En situaciones así, solo puedes esperar, ¿verdad? Es muy frustrante. No puedes hacer nada, ni acelerar ni frenar, ¿verdad? ¡Claro! Así que era por eso. Ya lo entiendo, Ryosuke. El motor del 8-6... sube mucho más que el del EK9. La clave está en el motor. Ahora me doy cuenta de que el auténtico objetivo de ocultar las 2000 revoluciones de más al rival era... ¡era eso! ¿Pero qué? Me ha adelantado. Mi especialidad es el frenado. ¿Y aún así? ¿Me ha adelantado?